encontrar a Yarlinson Pantano y acompañarlo en la mayoría de etapas, en lo que más podamos. Y si es posible hacerle un par de preguntitas y ya, ponerlo así un videito para ustedes. Hacerte una pregunta, ¿has visto Harlinson Pantano? No, ni idea, no he estado. ¿No ha visto? ¿No ha venido? No, no ha venido. Bueno, madre, muchas gracias. Vale. Otro día más buscando a Harlinson Pantano. Are you from Colombia? No. So how come you have that uniform? Because I like it. Really? Yeah, you're from Colombia. Yeah, I am from Colombia, yeah. Yeah, just following Harlinson Pantano this time. Yeah. Where's Quintana? Why is he here? Ah, oh, man, he's starting his season in the Tour de San Juan in Argentina. And then I think there's not many Colombians here because they're going to the Colombian Tour, 2.1. And that's like the beginning of February, so everyone is getting ready for that. Nice, man. Really nice. What's your name? Anthony. Anthony, nice to meet you. I'm Nicholas. Good to meet you, Nicholas. Enjoy maybe, the race. Maybe next year, Quintana. I hope so, man. And Egan Bernal as well. See you, mate. See ya. ¿Qué tal? Un australiano con uniforme de Colombia, que porque le gusta. Increíble, ¿no? Número 4. Todavía seguimos buscando a Harlinson Pantano. Llegamos al sitio de la etapa 4. Todavía no han llegado los equipos, pero ya vamos a ver si nos vemos si vemos a Harlinson, ¿sí o no? ¿Dónde estará ese berraco? De madre, ya está perdido, man. Thank you.
Bueno, vamos a ver si cogemos aquí a Harlinson. Estamos aquí al frente del carro del Trek. Y pues a ver si lo cogemos. Aquí estamos ya listos con el micrófono y todo, ya listos para la entrevista. Hemos estado buscando por toda la... Sí, Harlinson, estás muy perdido, Harlinson. Del hotel. Primero te queríamos decir que estamos muy orgullosos de ustedes, los ciclistas colombianos. Muchas gracias. Juepucha, qué berraquera, es increíble. Hemos estado siguiendo el tour estos días y pues la gente le pregunta a uno por la camiseta y eso. Y es de las primeras veces que no nos preguntan nada de la droga. Sino es impresionante, preguntan por ustedes, por Nairo, por Rigo, Chávez, por Chávez. Por vos. Sí, sí, sí. Entonces, pues muchas, muchas gracias por eso. De verdad, qué berraquera que ustedes dejan muy en alto pues el nombre de Colombia. No, gracias a ustedes. La verdad que al final lo más importante es esto, ¿no? Que ya la gente no nos conoce como nos veían antes, que la droga, que Pablo y esta cosa, ¿no? Ya nos ven como unos deportistas ejemplares, personas berracas como somos normalmente los colombianos, gente de bien, y eso para mí es lo más importante, ¿no? Hacer país, hacer patria en todos los lados que vamos a participar en las carreras. Muchas gracias, Jarlinson. Y por los que critican, no se preocupe, hermano, que esos no saben lo que es estar subido ahí. Sí, sí, al final cada uno hace lo de uno, ¿no? Cada uno sabe en dónde está uno y no, yo creo que los que sabemos de ciclismo y entendemos de ciclismo sabemos qué tan duro es este deporte, qué tantas cosas se pasan aquí. Entonces, no, al final nada, simplemente tratamos de cumplir con un trabajo que cada uno tenemos y lo importante es que estamos bien de salud y estamos acá. Precisamente ese tema, ¿cómo va la salud? ¿Cómo va la recuperación? ¿En qué porcentaje estás de tu rendimiento? Bueno, la verdad, mi primer carrera después de 6 meses sin estar en competencia, todavía no me he recuperado 100%, pero bueno, ya hemos empezado a competir. Espero que el cuerpo vaya eliminando esto poco a poco, ya es tener un poco de paciencia y esperar a estar ya al 100%. ¿Cómo te fue en la Feria de Cali con la carrera? ¿Te vimos bien? No, muy bien, la verdad que es una carrera que ha crecido bastante a medida de los años, la carrera de la Fundación Harlinson Pantano. Yo creo que es algo que me motiva mucho, ¿no? Motiva a mi familia, es algo que mi hermana, mi esposa son las encargadas, que han sabido manejar bastante bien. También pues al final agradecerle a mis amigos, a todos los del World Tour que van y me acompañan cada año en estas carreras, que para mí es bastante importante que ellos estén allá. Al final saben que es por una gran labor social y no, yo creo que muy contento, muy feliz de que la fundación vaya adelante y esperamos pues cumplir como los objetivos que tenemos con la fundación, que es ayudar a los niños del Valle del Cauca a salir adelante, a cumplir sus sueños. Te dejamos ir, muchas gracias. Gracias. La última, ¿apareció la maleta? Sí, sí, casi que no. Sí, la verdad que estaba un poco preocupado, pero bueno, al final, gracias a Dios, después de 5 días con la misma ropa. No, mentira, no. No, menos mal el equipo me ha traído toda la ropa de este año, entonces, no, menos mal apareció la maleta, que ha sido algo bastante importante. ¡Vamos, Pantano! ¡Vamos! ¡Duro, Pantano, duro!